Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Iglesia en Galicia. Como cada viernes intentaremos acercarles la realidad y la actualidad de nuestra Iglesia diocesana. Comenzamos adelantando en nuestro sumario los temas del programa de hoy. Monseñor José Rodríguez Carballo fue ordenado arzobispo en Santiago por el cardenal Tarcisio Bertone. La Archidiócesis de Santiago dedicará más recursos económicos al sostenimiento de las labores sociales, asistenciales y pastorales. La pobreza extrema ya afecta a más de 120.000 personas en Galicia, 4.000 viven en la calle y 650.000 sufren la exclusión social. Ourense se despide con un homenaje de las Siervas de María, que se van de la diócesis después de 116 años de labor. La diócesis de Ourense presentó las actividades de verano que han organizado entre las delegaciones de Vocación y Juventud, los Scouts y Acción Católica. Entrevistaremos al franciscano Paco Miramontes, guardián del convento de San Francisco. Pues a ver con qué nos sorprende hoy Manuel Blanco en su editorial. Cuenta la leyenda que el fraile compañero de Robin Hood fabricaba una hidromiel deliciosa. Los frailes y las monjas no solo confeccionan dulces, jabones naturales o licores caseros, son centinelas de la oración. Aunque los demás nos cansemos de rezar, ellos perseveran. Viven para Dios, compensando el mal que secuestra y entristece muchos corazones. En este fin de curso la Iglesia se pone mística y práctica a la vez. Por un lado, presenta la jornada Pro Orantibus, recordando que conventos y monasterios aportan paz y espíritu, porque la Santísima Trinidad vive allí, junto a las personas contemplativas. Por otra parte, invita a colaborar con los propios impuestos en la labor eclesial y a inscribirse en la asignatura de religión. La sociedad separa el marido de la mujer, la fe de la ciencia, el amor del sexo, la justicia de los negocios, la verdad de la información, los derechos de la madre de los derechos del embrión, la limosna de la caridad, la vocación de la profesión. Hasta el huevo Kinder ha separado el chocolate blanco del marrón y de la sorpresa. ¿Cómo volver a unir lo que el hombre había separado? ¿Con cemento? Nah, se agrieta. ¿Con superglú? No, su ácido corroe. ¿Con una llamada a la prensa rosa? No, poco íntimo. ¿Con fuego? No, quema. Solo se me ocurre un modo, con amor del bueno, el mejor, el que fluye entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él nos creó. Él convierte el ora et labora en un acto grandioso. Hubo un tiempo sin distancias entre Dios y los hijos de Eva. Ese tiempo volverá. Pues con esa certeza de sabernos amados, comenzamos. El pasado sábado, Santiago vivió una jornada de fiesta. El hasta entonces ministro general de la Orden Franciscana, Fray José Rodríguez Carballo, fue ordenado por el secretario de Estado del Vaticano en una multitudinaria ceremonia, en donde no faltaron, por supuesto, momentos de emoción. A pesar de la amenaza de lluvia, el tiempo acompañó y la comitiva salió desde San Francisco a la hora prevista sin mayores problemas. Arropado por la familia franciscana y junto al cardenal Bertone, Fray José Rodríguez Carballo dirigió sus pasos a la Catedral de Santiago. En la ceremonia no faltó nadie y el templo se llenó a rebosar. Autoridades civiles y eclesiásticas se entremezclaron con demás religiosos, amigos y familiares que acudieron en masa a Compostela para participar en este momento histórico. Nos alegra tenerles entre nosotros con motivo de la ordenación episcopal del que hasta ahora ha sido general de la Orden Franciscana de Frailes Menores, Padre Rodríguez Carballo, a quien felicitamos fraternal y afectuosamente. En este marco incomparable de la Catedral Compostelana, os saludo con las palabras del Santo de Asís: el Señor os dé la paz. Si por la profesión religiosa en la Orden Franciscana, cuando tenía solamente 18 años, dejaste de pertenecerte a tú mismo y te convertiste en propiedad del Señor, ahora, por la imposición de las manos en tu ordenación episcopal,
pasas a ser totalmente del Señor. Bertones llevó la batuta y ofició una ceremonia cargada de emoción. Cuando Fray José Rodríguez se levantó como arzobispo de Belcastro, los fieles irrumpieron en un sonoro y largo aplauso. A mí el Señor me bendijo desde muy joven, con la gracia de tantos hermanos de la provincia de Santiago y de la Orden, así como las hermanas contemplativas franciscanas, clarisas y concepcionistas, y con tantos hermanos y hermanas de la familia franciscana. Ahora, llamándome a trabajar en favor de toda la vida consagrada, el Señor multiplica ese don, más grande todavía, por inmerecido por mi parte. Por supuesto, el franciscano estuvo visiblemente emocionado, especialmente a la hora de dirigirse a su familia. En este día quiero dar gracias al Señor por mis padres, Ángel y Celia, a los que hoy recuerdo con particular cariño y gratitud. A ellos les debo la vida y una educación en valores humanos y cristianos que todavía hoy orienta mi existencia. No colo da miña nai, aprendí a rezar. El botafumeiro fue el broche final de una ceremonia cuya celebración continuó más tarde en San Martín Pinario. Monseñor Rodríguez Carballo celebró el domingo su primera Eucaristía como arzobispo y por la tarde fue homenajeado en su tierra. En Sarreaus lo nombraron hijo predilecto y en la aldea donde nació, Lodoselo, le pusieron su nombre a la plaza en donde se ubica su casa familiar. El arzobispado de Santiago presentó esta semana los presupuestos del 2013. Con respecto al año pasado hay un 14% menos de dinero, pero desde la Iglesia Compostelana destacan que, a pesar de ello, el arzobispo decidió aumentar la partida dedicada a los servicios sociales, pastorales y asistenciales que la Iglesia desarrolla en este territorio. El presupuesto de la Archidiócesis de Santiago bajó un 14,4% con respecto al año pasado. Aún así, la Iglesia Compostelana decidió aumentar la partida destinada a actividades sociales, pastorales y asistenciales. Una decisión que no es nueva y viene de lejos. Si comparamos las cifras de 2013 con 5 años antes, comprobamos que el dinero destinado a esta partida aumentó en casi un 10%. En total, la Archidiócesis de Santiago gastará 6.550.000 euros a este apartado, algo más del 30% del presupuesto total. Por otro lado, la Iglesia Compostelana quiere poner en valor el trabajo de los sacerdotes y religiosos implicados en estas tareas. Cobran lo mínimo 616 euros mensuales y su trabajo no tiene horario. La disponibilidad de estas personas es plena y por ello, la Iglesia estima oportuno que se les reconozca su labor, tanto social como pastoral y asistencial. La crisis agudiza la pobreza que se extiende por nuestra comunidad. En Galicia, 120.000 personas viven en situación de pobreza extrema, un dato sobre el que volvió a llamar la atención Caritas Interparroquial de Santiago. Na procura de alternativas 2 es el nombre del documento con el que Caritas Interparroquial de Santiago quiere llamar la atención de las duras cifras que está dejando la crisis económica y los crecientes datos de paro. En Galicia ya son 650.000 las personas que viven en situación de exclusión social y 120.000 las que padecen pobreza extrema, es decir, que ingresan menos de 4.000 euros al año. Además, alrededor de 4.000 personas viven en la calle. No ámbito do albergue e no ámbito de o que sería infravivenda, vivir na rúa, en fin. Ourense se ha volcado estos días en la despedida y homenaje a las siervas de María que dejan esta diócesis después de 116 años dedicadas a cuidar y acompañar a los enfermos. Autoridades religiosas y civiles, una veintena de sacerdotes, representantes de las distintas congregaciones religiosas y centenares de fieles llenaban la iglesia de Cristo Rey con motivo del homenaje que la sociedad ourensana ofrecía a las siervas de María como despedida. El obispo de la diócesis, Monseñor Leonardo Lemos, presidía la celebración eucarística, agradeciendo a las siervas sus 116 años de servicio y entrega, de ayuda a los enfermos y a sus familias en los momentos difíciles.
La coral de San Pedro de Moreiras acompañó la celebración y los niños de la Escuela de Gaitas de la Diputación de Ourense pusieron la última nota musical a esta despedida en la explanada de la parroquia. El recuerdo de las siervas de María permanecerá para siempre en Ourense, en las calles que recorrían al atardecer con su pequeña maleta para acompañar a los enfermos durante la noche y en las habitaciones de hospital donde tantas horas pasaron durante sus años en Ourense y donde han dejado un testimonio que ni los años ni la distancia podrán borrar. Pues queda ya poco para el verano y es tiempo de ir promoviendo actividades para gente joven. En la diócesis de Ourense ya presentaron las suyas, así que si están buscando un campamento de verano o convivencia para sus hijos o nietos, échenle un ojo. Vean. La diócesis de Ourense presentó las actividades de verano que han organizado entre las delegaciones de vocaciones, juventud, los scouts y Acción Católica. Acción Católica está promoviendo tres convivencias. La primera será para niños de entre los 8 y los 12 años en la casa de la Fundación Rita Ramos en Arregueira, Miño. La fecha límite de inscripción es el 15 de junio y esta actividad se llevará a cabo del 30 de junio al 6 de julio. Los jóvenes de 13 a 17 años irán a la Casa de Convivencias del Lago en Valdoviño por las mismas fechas. Por último, Acción Católica organizó un campo de trabajo para todos aquellos mayores de 18 años. Será en el Hospital de San Pablo y San Lázaro de Mondoñedo, del 15 al 21 de julio. La fecha límite de inscripción será el 1 de julio. Los scouts de Ourense organizaron un campamento de verano del 3 al 13 de julio para niños de entre 8 y 16 años. La fecha límite para inscribirse es el 15 de junio. Del 12 al 18 de julio en Porto do Son habrá un campamento para monagos de Galicia. Las edades de los chicos estarán comprendidas entre los 10 y los 15 años y la fecha límite de inscripción es el 3 de julio. Desde la Delegación de Juventud de la Diócesis organizaron dos convivencias. En la primera se peregrinará a Montefaro, en Lugo, los días 28 y 29 de junio. Las personas que acudan deberán tener entre 15 y 35 años. La segunda convivencia es para aquellos que no puedan viajar a Brasil a la JMJ. Desde Santiago, del 19 al 28 de julio, los asistentes podrán seguir de cerca los pasos del Papa a lo largo de esos días. La edad mínima para asistir es de 15 años. Todos los interesados en asistir a alguna de estas convivencias o eventos deberán marcar el número de teléfono o el correo electrónico que aparece en pantalla. Pues últimamente hablamos mucho de los franciscanos y no podía ser de otra manera porque están ahí casi la celebración del 800 aniversario del convento de San Francisco aquí en Santiago. Hoy nos acompaña el padre Francisco Castro Miramontes. Fray Paco, muy buenas noches. Paz y bien, muy buenas noches. Da gusto hablar con los franciscanos, si me lo permites. Bueno, a veces digo así un poco en broma que nosotros hacemos un casting antes de entrar, que es el de la amabilidad, porque se dice que el cuarto voto de la orden franciscana es el de la alegría, en fin. Es una especie de fama popular que se nos da, que nos viene muy bien porque nos viene ya desde los tiempos de Francisco, pero bueno, hay que decir que nosotros no somos ni mucho menos tan santos como Francisco y otros muchos santos y santas que ha dado la familia franciscana a lo largo de la historia. Además, el saludo que tenéis que es tan reconfortante. Precioso, porque el hecho mismo de pronunciarlo parece ya que produce por dentro una sensación de paz, de tranquilidad. Paz y bien nos viene efectivamente de la propia tradición franciscana, porque bueno, pues trata de ser también una especie de lema de nuestra propia vida. Así que este deseo es más que un deseo, es sobre todo la necesidad que todos sentimos de esa paz y una paz que se propicia precisamente haciendo el bien a los demás. Que es a lo que os habéis dedicado aquí durante 800 años, si me lo permites. Bueno, aquí y en otros sitios, pero bueno, como hablamos de... Sí, estamos hablando de Galicia ya, de una presencia multisecular, 800 años. Ya desde los primeros momentos del franciscanismo hay una tradición fuerte, incluso un libro, una biografía de Francisco de Fioretti, italiana, datada en el siglo XIV, habla de la venida de Francisco de Asís como peregrino a Santiago y de la fundación de lo que sería esa primera fraternidad franciscana en donde hoy está el convento de San Francisco.
Iba a decir que una historia muy bonita, que nos la puedes contar. Preciosa, porque según esa tradición y tal y como está ahí perfilado en ese libro, en las florecillas, así traducido, Francisco de Asís viene como otros tantos peregrinos, era la época además álgida de la peregrinación a Santiago. Sabemos que él peregrinó a Roma, peregrinó a Tierra Santa y cómo no iba a venir a Santiago también, si en aquel momento era realmente el foco de atracción espiritual en Occidente. Francisco llega, está en oración en la iglesia de Santiago, día y noche, dice el texto, y efectivamente, porque en aquella época se cree que la catedral era el refugio también para los propios peregrinos, y que recibe de Dios algo así como la inspiración para dejar frailes en estas tierras, en este lugar. Desde entonces hasta hoy, casi ininterrumpidamente, los franciscanos hemos estado habitando este lugar y, bueno, pues tratando en la medida de lo posible, con nuestras limitaciones, con nuestra fragilidad, ser un trocito de esperanza para el mundo. Un convento de San Francisco que está en el centro de la ciudad de Santiago, bueno, que ha sido muchas cosas, bueno, convento sigue siéndolo, albergue de transeúntes, porque estáis haciendo ahí una labor social importantísima. Y bueno, fue de todo, ¿no? Residencia de estudiantes. Cuéntanos un poco, así a grandes rasgos. Hablar de un edificio con 800 años de historia es hablar de la historia misma, y eso supone evidentemente distintos momentos. Y en su momento también los frailes de ese momento histórico decidieron realizar determinadas opciones. Hoy por hoy San Francisco es un mundo, porque la gente cuando llega no se imagina lo que hay dentro de los muros centenarios de este convento. Tenemos el albergue, que siempre digo que es el espacio realmente en el que podemos ser más franciscanos, porque es el corazón de la casa, el lugar de acogida del pobre, de la persona que no tiene a dónde ir, de los preferidos de San Francisco. A veces digo que si los frailes no somos pobres, al menos estemos con los pobres, ¿no? Y que nuestra casa sea la casa de quien no tiene a dónde ir. Desde el año 2009, coincidiendo con el octavo centenario de la fundación de la orden, decidimos también dar un paso adelante, y es el abrir las puertas durante el día, y ya no solamente a las personas que sociológicamente se conocen como sin techo, sino también a cualquier persona que se encuentre en una situación de limitación, de fragilidad, de crisis, puede venir y allí se encontrará con acogida. Tenemos también un museo que es, bueno, pues algo así como una incursión en la historia, también tiene mucho que ver con nuestra orden, porque la orden franciscana es custodia de los santos lugares oficialmente desde el siglo XIV. Museo de Tierra Santa, con piezas expuestas, traídas de Tierra Santa, muchas de ellas además de las excavaciones arqueológicas, y que supone un paseo por la historia de esa tierra tan significativa para los cristianos, pero al mismo también toda una enseñanza, un aprendizaje a nivel cultural, a nivel arqueológico, histórico y por supuesto espiritual. Tenemos un archivo histórico muy importante, con documentos también que cuentan ya siglos de historia, tenemos una biblioteca muy amplia, en la que hay varios incunables de la primera época de la imprenta. Está, por supuesto, la Fraternidad Franciscana, ahora mismo somos 11 frailes que habitamos habitualmente esta casa, digo habitualmente porque luego también es casa de paso para muchos frailes de todo el mundo que vienen a Santiago de Compostela y que, por supuesto, se acogen allí a nuestra hospitalidad. Y luego también hay un espacio hotelero creado hace aproximadamente 8 años, que crea puestos de trabajo, que supone una fuente de ingresos, de enriquecimiento, pero no enriquecimiento en un sentido capitalista. Los frailes tenemos voto de pobreza, evidentemente, es un contrasentido que podamos estar buscando eso en nuestra propia vida. Por eso lo que sí se logra es generar una riqueza repartida, de tal manera que los distintos ámbitos de la casa de alguna manera se benefician también, nos da una independencia en lo económico y particularmente el albergue, el espacio de acogida de las personas necesitadas también se beneficia de este hotel. Quien puede pagar lo hace, pero ese dinero luego fluye de tal manera que quien no puede pagar, sin embargo, sabe que en San Francisco siempre encontrará un hogar o al menos un espacio de acogida fraterno. Albergue para pernoctar, no sé si también tenéis comedor para ellos. Cuéntanos un poco cómo funciona ese albergue, porque la situación que estamos pasando me imagino que también nos está desbordando a vosotros. Sí, de hecho hemos notado un cambio en los últimos años, hay un cambio de tipología del perfil de la persona usuaria del albergue. Antes eran las personas que estaban en la calle y que venían simplemente a dormir, ahora nos encontramos con familias de nuestro entorno que se encuentran en una situación límite. Tanto es así que hemos tenido que ampliar los servicios, pero insisto en una cuestión, nosotros no queremos solamente realizar una labor asistencial, aunque es necesaria y urgente y la estamos realizando, también en coordinación con otras instituciones de la ciudad que realizan
labores en favor de los demás, sino que hemos tratado sobre todo de dignificar la vida de la persona que no tiene lo necesario para vivir. Una persona, porque no tenga dinero, no deja de ser persona. Y esto es algo que tratamos de cultivar mucho ahí. También ofreciendo espacios para salir de esa situación, buscando soluciones. Si no tenemos soluciones, al menos ofreciendo alternativas. Gracias al trabajo del personal laboral que está realizando los 365 días del año esta tarea de acogida, y gracias también al voluntariado de la ciudad que echa una mano y que nos ayuda también siguiendo una filosofía del acción-reacción. Una persona, una situación, un problema, ¿qué podemos hacer? Movilicemos las energías que puedan estar fluyendo en nuestro entorno para lograr ayudar a esa persona. Como se nota también la experiencia que tenéis en la atención en general. También atendéis a los peregrinos, a la gente del camino. Es un proyecto muy bello. No es un albergue, es el mismo convento de San Francisco que en el verano también permite que aquellos peregrinos que concluyen ya su peregrinación aquí, en Santiago de Compostela, puedan acogerse a esta fraternidad. Es un espacio de acogida donde tratamos de cuidar mucho al peregrino concreto que llega, en un sentido además muy amplio, porque no hacemos ninguna criba en el sentido de que quien viene a la puerta es acogido, y ahí nos encontramos con peregrinos que son creyentes y que no son creyentes, que son católicos o que incluso profesan otros credos religiosos, con lo cual se hace posible en San Francisco en verano un pequeño milagro, y es que en la casa de San Francisco, que es una casa de la Iglesia, se produzca este encuentro fraterno entre personas venidas de tantos lugares del mundo, incluso personas que profesan un credo distinto. El sentido ecuménico de la vida, el sentido también del diálogo interreligioso, fundamentalmente el sentido del amor fraterno que postula Jesús de Nazaret y que luego Francisco de Asís ha sabido interpretar también. Iba a decir que, escuchándote hablar, vamos, uno está deseando estar en el convento de San Francisco. Sois 11 frailes, cada uno os dedicáis a una cosa. ¿Cómo funciona la vida en la comunidad? Nuestra vida es muy ordinaria, por así decirlo. A veces la gente se sorprende porque tiene esa imagen preconcebida muchas veces pues, del monje medieval o del fraile medieval. Nosotros no somos monje, no somos de clausura, llevamos una vida activa y en realidad la vivencia interna de la fraternidad es como la de una familia. Tenemos nuestro horario común, fundamentalmente la participación en la oración, en la liturgia y también en la mesa, que es un espacio precioso para el diálogo de los hermanos, y luego realizamos distintas tareas. Intramuros del convento, con todas las actividades que se realizan en el mismo convento, pero también fuera del convento. Hay frailes que se dedican a la enseñanza, hay frailes que se dedican a la pastoral, hay frailes que andamos implicados también en los medios de comunicación. Diversas tareas. Creo que es bueno recalcar también que los frailes no somos costosos para Hacienda, porque producimos, trabajamos, estamos asalariados, pagamos nuestros impuestos y la seguridad social, y en este sentido, bueno, pues también nuestro esfuerzo pequeño, humilde, como el de cualquier persona, cualquier madre, padre, que tratan de sacar adelante a sus hijos, nosotros tratamos de sacar adelante nuestros proyectos en los cuales hay implicados muchos hijos para nosotros, ¿no? Como puedan ser las personas usuarias del albergue, cada vez más, últimamente más de 1000 personas cada año. Esa humildad que os caracteriza a los franciscanos a veces, bueno, pues hace que el resto nos despistemos un poco respecto a vuestra labor. De hecho, hablas así con toda la normalidad. El Museo de Tierra Santa es probablemente uno de los mejores del mundo, dedicado a los santos lugares, si no el mejor. Ese albergue es una labor social que no tiene precio, la atención a los peregrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Tierra Santa, bueno, custodios de los santos lugares, tú también muy conocedor de cómo está la situación. Pues allí la situación nunca es estable si nos atenemos a la cuestión, digamos, política, a la fricción que existe entre dos comunidades. Siempre que voy con grupos allí, acompañándoles como guías, tan pronto llegamos les digo inmediatamente, oremos por la paz, oremos por esta gente, para que realmente se abra un camino de paz, ¿no? Como Francisco lo quiso en su momento, llevando esa paz también al pueblo musulmán en una época de cruzadas, que él fue un vanguardista en este sentido. Tierra Santa siempre vive esa inestabilidad a lo largo de la historia, pero sin embargo sigue manteniendo para los cristianos, especialmente, también para los judíos, por supuesto, y los musulmanes, un encanto muy especial. Es el lugar en el que todo sucedió. Allí está Galilea, allí está Jerusalén, allí están los lugares históricos que hacen referencia de Jesús y por tanto es un poco seguir sus huellas, no solo en lo histórico, sino también en lo espiritual. Por eso Tierra Santa merece la pena. Un cristiano debería de ir al menos una vez en la vida a Tierra Santa. Y si es por una cuestión económica, buscaremos medios para que la persona, incluso que no tiene esos medios para ir, pueda ir a Tierra Santa. No me resistía a preguntarle por Tierra Santa. Volviendo al convento, 800 años y, bueno, me imagino que estáis ilusionados
con la celebración, ¿qué es lo que tenéis los franciscanos previsto? Bueno, nosotros nos vamos a centrar esencialmente en lo que consideramos que es parte de nuestra identidad, que es esencialmente la cuestión religiosa, la celebración religiosa, y luego también por nuestro compromiso con los más pobres, tratando de llevar adelante nuevos proyectos siempre en este ámbito de la atención, del apoyo, del estar con las personas que realmente son los preferidos de Jesús, son los preferidos de Francisco, tienen que ser nuestros preferidos. Hay luego también un programa a desarrollar desde una perspectiva más cultural, organizado por la Xunta de Galicia, pero es la propia Xunta de Galicia quien lo pone en marcha, aunque nosotros evidentemente en lo que podamos también colaboraremos, porque consideramos que es una forma de dar a conocer la figura de Francisco de Asís, de recuperarla, y es una forma también, ¿por qué no?, de llevar a nuestros tiempos un mensaje de paz, de esperanza. Francisco de Asís es un personaje a recuperar absolutamente, y más en este tiempo de crisis, porque es el hombre desprendido que lo deja absolutamente todo cuando él era rico, según el mundo, y sin embargo, no solamente desde su vertiente más profunda, profundamente mística, sino también desde la vertiente humanística. Es el hombre que decide irse con los pobres para vivir con los pobres porque él cree que hay un mundo distinto, el reino de Dios, en el que justamente los pobres son los preferidos. Por eso creo que estos 800 años a nosotros no solamente nos tienen que llevar a hacer un ejercicio de memoria histórica, sino a recuperar esas fuentes, esos inicios, ese evangelio puro que quería ser Francisco, para tratar de traducirlo en nuestra vida y sobre todo para que quienes están a nuestro lado puedan sentir esa paz, ese amor, esa luz que los franciscanos decimos sentir que nos viene de Dios. Y además una casa siempre abierta. Sí, de hecho la casa hoy por hoy tiene la puerta abierta de tal manera que cualquier persona sin pagar puede entrar, puede conocerla por dentro, es también una especie de encuentro con la historia y sobre todo eso, ¿no? Hemos incluso centralizado la propia portería del convento, donde está el propio hotel, porque queremos que cualquier persona que entre por esa puerta, sea cliente del hotel o no sea cliente, sea tratado exactamente de la misma manera. Decía San Francisco que todo aquel que venga a los hermanos, y él llegaba a decir incluso aunque sea un ladrón, ha de ser recibido benignamente, porque él consideraba que en este encuentro con las personas, con una sonrisa, con paz, con amabilidad, se le estaba transmitiendo lo mejor de Dios. Pues decía lo de las puertas abiertas porque les podemos invitar a todos los que quieran acercarse al convento de San Francisco, que siempre pues serán bien recibidos, no tengo ninguna duda. Fray Paco, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, una vez más, paz y bien. Paz y bien. Nosotros nos quedamos ahora con la agenda. Como cierre de curso de la tienda del encuentro, en esta ocasión la organización del acto es conjunta por parte de las distintas parroquias de la ciudad. El programa es el siguiente: a las 5 de la tarde quedada en La Peregrina, desde donde se saldrá en caminata hacia la iglesia de Alba; sobre las 5 y cuarto parada en los Sauces Llorones, donde tendrán lugar los juegos de presentación, elaborados esta vez por el Buen Pastor de Monteporreiro; a las 6 y media llegada a la iglesia de Alba, donde se prepararán las peticiones para la oración y se rezará el primer misterio del Rosario; sobre las 7 y media merienda de traje en los Sauces; y finalmente a las 9 de la noche en La Peregrina oración, tomando como tema de fondo el Evangelio de Pentecostés. Con motivo de la campaña de la caridad de este año, Caritas Diocesana de Lugo abre sus actividades con el tradicional pregón de la caridad, que este año correrá a cargo del cardenal Monseñor Carlos Amigo. Será el miércoles día 29 de mayo a las 8 de la tarde en el Salón Regio del Círculo de las Artes. Con motivo de las celebraciones del Corpus en Lugo, el Centro Eucarístico Lucense organiza un acto en la Plaza de Santa María, en el que se sacará a la calle la exposición Vieron y Creyeron. Sobre las 6:30 de la tarde tendrá lugar la lectura de poesía eucarística, intercalada con música clásica. El 25 de mayo está prevista la peregrinación diocesana con enfermos a Mondoñedo, que organiza la Delegación de Pastoral de la Salud. Se celebrará una Eucaristía en la Catedral de Mondoñedo, a continuación una comida compartida en las instalaciones del seminario, para finalizar con un encuentro en el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios.
El sábado 25 se celebra en el Santuario de los Milagros el tradicional encuentro de los grupos bíblicos de las distintas parroquias de la diócesis, una iniciativa ya consolidada con más de 10 años de tradición en Ourense. El encuentro ocupa toda la jornada, con momentos de oración, reflexión y convivencia. El domingo 26 en la parroquia de la Santísima Trinidad finaliza la novena al Corazón Eucarístico de Jesús. Habrá hora santa a las 6 de la tarde, procesión eucarística a las 7 de la tarde y misa solemne de clausura a continuación. Predica este año la novena don José Antonio Gil Sousa, director del Instituto Teológico Divino Maestro. El viernes 31 de mayo, la ONG Taller de Solidaridad pone en marcha una cena solidaria en el restaurante Gran Muralla, en Gregorio Marañón. Todo lo recaudado se destina a colaborar con proyectos en el Congo. Información y entradas en el Colegio San José. La adoración nocturna ANEANFE organiza e invita a todos los fieles a participar en la celebración de las 40 horas de adoración eucarística ininterrumpidas en la Iglesia de las Hermanas Trinitarias de Vigo. Pues antes de irnos nos quedamos con las palabras del arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, con motivo de la jornada Pro Orantibus. Señores, hasta aquí todo nuestro tiempo. Ha sido un verdadero placer compartirlo con todos ustedes. Volveremos el próximo viernes para seguir ofreciéndoles la actualidad de la Iglesia en Galicia. Aquí les esperamos, no nos fallen. Feliz semana a todos.